Esto es PGA Tour Latinoamérica. PGA Tour Latinoamérica continuó con su paso por Sao Paulo, Brasil. Esta ciudad cosmopolita, decorada por cientos de históricos monumentos, museos y parques, adiciona a su diversidad una selección de restaurantes. Sao Paulo tiene algo para todo el mundo. Pero a las afueras de esta gigantesca e imponente ciudad está Porto Feliz y el espectacular Fazenda Boa Vista, sede del 66 JHSF Aberto do Brasil. Este campo de golf, par 71, tiene un recorrido de algo más de 6.800 yardas. Este es el segundo año de JHSF como patrocinador principal. Acho que a JHSF receber o PGA Tour Latin America pela segunda vez mostra o nosso compromisso de longo prazo com esse esporte. Acho que muito do que a JHSF procura fazer é atender os clientes da empresa e a gente tem clientes que são entusiastas pelo golfe. Então, a gente poder trazer o PGA Latin America para a Fazenda Boa Vista, que é um empreendimento que a gente desenvolveu para esses clientes, é motivo de muito orgulho e satisfação para a empresa. El décimo evento de la temporada 2019 también marcó el final del Bupa Challenge, una competencia que agrupó los eventos disputados en Panamá, República Dominicana y Brasil. El mejor jugador de esta gira se llevó a casa un cheque de $10,000, cortesía de Bupa Global Latinoamérica. Este título y este bono en juego harían de esta una semana llena de muchas emociones. La temporada del PGA Tour Latinoamérica 2018 cambió la vida de Marcelo Rosso. El colombiano logró 6 top 10 y ganó el 65 JHSF Aberto do Brasil con una espectacular ronda final de 63 golpes. Y damos una mirada a lo que fue ese torneo en nuestro playback. Solamente mucha felicidad, muy contento por este triunfo. Lo vengo buscando hace ya varios años en este tour otra vez. Él sumó 5 top 25 tras su victoria, logrando así escalar al quinto lugar de la Orden de Mérito y asegurando su tarjeta para el Korn Ferry Tour 2019. Así que fue un objetivo que pude lograr y pues obviamente muy contento y orgulloso de lo que hacía este año. En el siguiente nivel, el éxito no llegó inmediatamente mientras Rosso luchaba por tener su momento en los primeros eventos de la temporada. Sin embargo, rápidamente encontró una oportunidad en el Evans Scholars Invitational, evento en el que luchó de igual a igual con el jugador del año, Scottie Scheffler, en un intenso desempate. Rosso continuó con un gran nivel tras ese evento, logrando top 20 en el Rex Hospital Open y el Wichita Open. En general, él logró 4 top 30, logrando así mantener su estatus en el Korn Ferry Tour para una temporada más. Todos jugamos para llegar al Korn Ferry Tour y después al Tour. Y esperemos pues que el otro año que se cumpla el objetivo principal, que es llegar al Tour, ¿no? Rosso iniciará la temporada 2020 del Korn Ferry Tour anhelando que sea el año en el que por fin logre el sueño de su vida, llegar al PGA Tour. Más adelante, un campeón es coronado y otro revela su último premio. Cuando esto es PGA Tour Latinoamérica, regrese. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Hay días en el golf en que todo sucede en medio de la calma, con un campeón dando un paso adelante el día final y quedándose con la victoria. Sin embargo, hay otros días en el que hay más drama. Miren lo que sucedió en la ronda final del 66 JHSF Aberto do Brasil. Patrick Newcomb inició el día con un golpe de ventaja sobre tres contendientes, pero uno, el estadounidense Chad Tutton, dio un paso adelante en la batalla. Newcomb aseguraba el liderato en un hoyo y luego Tutton equilibraba el resultado en el siguiente. Newcomb llegaba al temperamental hoyo 16 y el par 4 sería una especie de kriptonita para Newcomb. Un costoso double bogey le abrió la puerta a Tutton para poner el torneo fuera del alcance. Y con un birdie que le permitió asegurar una ventaja de 4 golpes a su favor, fue exactamente lo que él hizo. I thought to myself, it's another tournament. You know, I was still one behind. You know, I was like, I am going to play to where he has to beat me. And that's what I did. Con una ventaja de 4 golpes y con 2 hoyos por jugar, Tutton se encaminaba a su primera victoria en PGA Tour Latinoamérica. After I hit the tee shot on 17, I felt a weight off of my shoulders.
I guess I had a lot of anxiety about that tee shot. Cerrando con un par en el 18, la batalla finalmente se daba por terminada. Tutton lograba el título y se convertía en el campeón del JHSF Aberto do Brasil 2019. It's been an amazing road. It really has. I've suffered a lot. I have a lot of help behind me that has really picked me up, and I really have enjoyed this so much. Everything about this week has been great. Con la conclusión del 66 JHSF Aberto do Brasil, hay varios movimientos en la parte alta de la Orden de Mérito. Con su victoria, Chad Tutton pasó del puesto 25 al quinto. Jared Wolff ahora se ubica cuarto, dejando espacio para Patrick Flavin, quien pasó del duodécimo al tercer lugar tras su empate por el segundo puesto esta semana. Y ubicándose en el primer lugar del ranking está Augusto Núñez. Su empate por el séptimo lugar es su sexto top 10 de la temporada. El Bubba Challenge también llegó a su final en el JHSF Aberto do Brasil. ¿Y qué apretada fue la carrera? Con su top 5 en Sao Paulo, Jared Wolff superó a Cristóbal del Solar y se quedó con la competencia y los $10,000. I thank PGA Tour Latin America and Bupa for sponsoring and doing their part. It's amazing. This is a real partnership. We work hand in hand to improve it every year, and I think that it shows. I am always very humbled by the fact that the athletes, when you give them the prize, they generally appreciate that. It's a huge thing to have sponsorships like Bupa that do a challenge like this. My wife and I just had a baby girl, Chloe Marie, and I mean, we just had a baby, so $10,000 is huge. It's going to do so much for us, and to have these little competitions in the season. Jared Wolff está teniendo una gran temporada. Con su victoria en el Buenaventura Classic, junto con el nacimiento de su primera hija y ahora con el trofeo del Bupa Challenge, la vida es realmente buena. Pero su aventura personal, junto a su esposa Kelsey, es una que empezó como muchas otras. We met on eHarmony. We both were on there for maybe a week. And then we met up in Bowling Green because we lived 3 hours apart at the time. And we went bowling. And then just hit it off from there. It was fun. El jugador del PGA Tour Latinoamérica, Jared Wolff, y su esposa Kelsey ya han experimentado las realidades de la vida que lleva un golfista profesional. It was a bit of a challenge the first year. She was used to me being home for, you know, 3 out of 4 weeks. And then it automatically went from that to gone 3 out of every 4. We had to just work on, you know, how do we communicate? Because when we were apart, like, all I wanted to do was talk to him when I got home from work. The fact that I was sitting at home alone and he was so busy, I was just really frustrated. We found out the hard way that we had to, like, find what works for us. It's hard. I'm on the road, and I'm kind of, you know, I'm by myself as far as, you know, her and I go. But at the same time, too, being gone, it kind of puts more focus on golf. So we've learned over the last, you know, 4 or 5 years how we can still have our time when I'm there. Ahora, con una nueva adición a la familia, los Wolves reflexionan sobre los desafíos que tienen por delante al ser padres de la pequeña Chloe y más cuando están en diferentes partes del planeta. This one's gonna fit her eventually. I'm gonna wear that in Miami no matter what. Yeah, she's wearing this for the Tour Championship in Miami, even if she wears it as a blanket. He, like, would feel bad. He's like, I'm so sorry, I'm not really, like, helping in the middle of the night. I'm like, Jared, like, this is your job, is to go play golf and hopefully make some money for us, but now my job is to take care of her. I gotta make sure that Chloe and Kelsey are taken care of, and, you know, having that, a little bit of that motivation there, it definitely pushes me a little bit more. Where's Daddy? Where'd he go? Dad life has been amazing. From the day one when she got here, it was everything just changed. She's just staring at you. Just staring away. Y por un momento, la presión de ganar títulos desapareció gracias al cheque adicional que obtuvo del Bupa Challenge. Having the additional bonus is very, very vital for Kelsey and I and Chloe.
To be able to have the $10,000 really helps us because Kelsey's not working at the moment. And just having access to that extra money is huge. Y aunque el viaje a través del PGA Tour Latinoamérica puede ser largo, en momentos como este, todos los desafíos y complicaciones parecen valer la pena. Ahora, en Esto es PGA Tour Latinoamérica, nos dirigimos al centro del mundo y estaremos volando alto en Quito, Ecuador. Tendremos toda la acción del Banco del Pacífico Open presentado por la Alcaldía de Quito tras la pausa. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Ubicado en la parte alta de la cordillera de los Andes, Quito, Ecuador, es uno de los centros más hermosos e históricamente rico de todo el continente americano. La capital ecuatoriana está dramáticamente ubicada entre picos de montañas, mezclando su hermoso paisaje con la esencia de una ciudad vibrante. Desde su centro antiguo, su joya de la corona y patrimonio histórico de la UNESCO con fachadas del siglo XVII y plazas pintorescas, hasta vecindarios multiculturales con opciones culinarias sofisticadas y vida nocturna, Quito lo tiene todo. Desde 2014, Quito ha sido una de las paradas favoritas del PGA Tour Latinoamérica. El Banco del Pacífico Open, presentado por la Alcaldía de Quito, fue el undécimo evento de la temporada y el octavo país que los jugadores visitaron en 2019. Y este año marcó la sexta vez que los jugadores disfrutaron de la ciudad ubicada en el centro del planeta. Pero era la primera vez en Ecuador para Patrick Flavin. El estadounidense de 23 años se estaba instalando tras empatar el segundo lugar en el 66 JHSF Aberto do Brasil y su victoria en el Bubba Match Play. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Mr. Patrick Flavin. Yep. Thank you. Thank you. Thank you, room is here. Perfect. The sixth floor, the libero is in el mejor. Muchas gracias. Oh, sí, gracias. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. How are you? Yeah, first time in Ecuador. It's been a long travel day. Thank you. Perfect. Okay. It's a nice time for a long nap. Thank you very much. You're welcome. So typically I like to plan ahead and try to pack light. So I'd say the biggest key for me is bringing golf things. I don't do too much traveling around. I like to keep it simple. All my clubs, a dozen balls. I'll bring about an extra 10 gloves. I'll also bring lots of snacks that I'll get from the US. I always bring an extra driver. We do so much traveling that our driver could get a little bit tinkered around when it's on an airplane. So I've got a journal here where I write a lot of my golf notes about the courses. I always bring a deck of cards. I've got a portable charger. Being in so many countries, you have so many different outlets. So I've got this portable converter that is really important. It's been a long travel day, so I'm gonna get a quick nap in and I'll meet you guys in the gym a little later. Talk to you guys soon. See ya, bye. Fundado hace algo más de un siglo y en su sitio actual desde 1973, el Quito Tennis y Golf Club es el club de golf más tradicional de Ecuador y consistentemente ha sido uno de los campos más difíciles en el PGA Tour Latinoamérica. It's beautiful. The city is amazing and the golf course is one of the best I've seen. It is very pure. El año pasado, jugándose como par 71, se consideró como el campo más difícil del Tour, con los jugadores teniendo un promedio de 1.9 golpes por encima del par. Y esta temporada, jugándose con más de 7.400 yardas, el Quito Tennis y Golf Club se jugó como par 72. Veo que hay mucho menos rough. Me jugué hoy por primera vez.
Los greens están blanditos y yo creo que los scores van a estar un poco más bajos de lo que hemos visto normalmente, porque los otros años, el fin de semana, cuando el campo está seco, sabemos que se pone complicado. O sea, así que yo creo que hay que ser un poco más agresivos, ya que el campo se está dejando un poco más. Estrecho, con árboles delineando los fairways, la precisión desde el tee es clave, pero fue la elevación lo que causó preocupación. For me, it's not too bad since I'm from Denver originally and it's called the Mile High City. So it's 2,000 meters about where I live and here's 3,000 meters. So there's still maybe a 5 or 6% adjustment, but from these guys coming from sea level, not quite the adjustment that they have to make. It's amazing, the ball just stays in the air, it doesn't come down. Ganador ya esta temporada, John Somers fue encontrado revisando el campo de golf antes del inicio del torneo. We're in the beautiful Quito, Ecuador, playing in the Banco del Pacífico Open. We're playing in 9,000 feet elevation above sea level. So what that means is we're going to be getting about 10% at least on all carries for distances. And right now we're on hole 10, plays about 450. There's water out on the right. To clear, it's probably about 320. Adjust it 280, so we're going to give it a rip and see how it goes. All right, 365 here in Quito. It's going to be a fun week. Tras la pausa, inicia toda la acción del Banco del Pacífico Open presentado por la Alcaldía de Quito. Pero primero, Lonto Griffin has his first win. El graduado del 2015 irrumpe en el PGA Tour. Cuando esto es PGA Tour Latinoamérica, regrese. Esto es PGA Tour Latinoamérica. En 2015, Lanta Griffin consiguió su primera victoria profesional en el Roberto de Vicenzo Punta del Este Open Copa NEC. Él jugó otra temporada en PGA Tour Latinoamérica antes de llegar al Korn Ferry Tour, donde ganó en 2017. Luego de perder su tarjeta del PGA Tour en 2018, Griffin encontró la manera de ganar otra victoria este año en el Korn Ferry Tour. Y en octubre, logró su primera victoria en el PGA Tour con 31 años. Lonto Griffin has won the Houston Open. En su quinto torneo de la temporada del Tour, Griffin se convirtió en el octavo graduado de PGA Tour Latinoamérica en ganar en el PGA Tour. It's mind-boggling. It didn't seem like it would ever happen, but at the same time, I believed in myself and I was extremely calm out there today. That's a memory that's going to be ingrained in my head, seeing that putt go in. I feel very fortunate beyond words. After a long day of travel, it's really important for me to get into the gym and get my body loose. So I'll get in here, run on the treadmill, do some stretching, and get my body ready for the course. Thank you guys very much for following along with my daily routine and my travel tips. I'm excited to keep it rolling here on PGA Tour Latino America. Thank you very much. Si no tienes éxito en el primer intento, vuelve a intentarlo. Y fue precisamente lo que hizo Augusto Núñez en el Banco del Pacífico Open presentado por la Alcaldía de Quito. Después de dos top 10 en Brasil, Núñez sacó todas sus garras en Quito y no dejaría que otro título más se le escapara de las manos. No estuve pensando en el tema cómo venían los punteros, o sea, cómo venían los jugadores adelante. Solamente iba pensando en de que igualar mi récord o tratar de pasarlo y nada. Yo jugué solamente para eso.
En la tercera ronda, Núñez superó al líder del torneo, Clodomiro Carranza, con una ventaja de 4 golpes, pero Carranza pinchó el sábado con un 72. Núñez escaló a lo más alto del tablero de posiciones con un 8 bajo par 64 libre de bogeys, logrando así una ventaja de 2 golpes de cara al domingo. El jugador argentino de 26 años de edad empezó con un birdie y nunca más miró atrás. Me puse nervioso en el 1, llegar al green también, y metí el par 3 del 1 y eso me ayudó mucho. Y después tiré para ver casi todos los hoyos. Este es el golf, ¿no? Y seguí con mi paciencia y me divertí mucho en la cancha, y yo creo que esa es la clave. Sumando otros 5 birdies, Núñez dominó el field con una victoria por 6 golpes. Contento por haber ganado, ¿no? Así que más en la altura, ¿no? Contento. Con solo 4 eventos para el evento final de la temporada en Miami, todo cuenta y la carrera por llegar a lo más alto de la orden de mérito empieza a ser más apretada. Augusto Núñez aumentó su ventaja en el liderato con esta victoria. Él supera a Tom Whitney por más de $37,000. En el siguiente episodio de Esto es PGA Tour Latinoamérica, llegamos a Lima, Perú, para el Diners Club Perú Open presentado por Volvo, evento que ganó el año pasado el líder de la Orden de Mérito 2018, Harry Higgs. Y luego, el Zurich Argentina Swing regresa a la acción con un nuevo evento, el Termas de Río Hondo Invitational. No te pierdas toda la acción en el próximo episodio de Esto es PGA Tour Latinoamérica.